Taito. ¿Qué, por qué no sale ahí Taito? ¿Te fijaste? Nosotros no vimos Taito, solo la compuse yo. Esta era una ciudad grande y con riqueza, una nación, pero ahora está en una terrible crisis. El tirano Banglar, que era un enano de Santa Claus, y después le entró bien chingón al paquetaxo y a las quesadillas. Y sus amigos lo veían en la calle y le decían: ¿qué te sucedió, Mulk? Ah, no, Banglar. ¿Qué panzó? Pozole andabas. Se lo hicieron encabronar. Dijo: a la verga a todos. Entonces buscó una forma de chingárselos a todos, le encontró y se puso bien culero el pedo. Ay, todo eso dice ahí, ¿eh? Si no saben inglés, no es mi problema. Si no fueron al Harmon Hall, cuando todavía existía, ¿todavía existe? Todavía existe. Entonces, Solo hay una opción. solo hay una opción para salvarnos a todos. Unos pinches robots que nadie había probado en su vida. Ajá. Así es como vacuna del SARS. Así. Como vacuna del SIDA en changos. Ahí le van los robots. Y esta joya se llama. N. Mírala ahí. ¿Ya le encontraste forma? Ya le Que es encontré. como el güey que tiene el pito parado, que está escondido en el camello de los cigarros Camel. Ese es ahí. Ninja. Ninja. Mira, nada más. Terminito. La caja torácica se tiene foquitos. Lo tunearon en Pericuapa. Qué guapa. Vámonos. Hasta se le prendieron los ojos. Ok, A ver, Ninja vamos a Warriors. jugar. En hard, porque. En hard, porque sí juegan los hombres. Porque. Yo y mi amiguis no somos putos. Y al Eso. que no le guste, me lo chingo. Ok. Tenemos a Ninja, a Kunoichi y a Kamaitachi. ¿Cómo le ponemos al A ver, güey. ninja? A ver, junta de lluvia de Lluvia de ideas. ideas. Y si le ponemos ninja. Vamos a ponerle ninja. Es que si le ponemos otra cosa, la gente no va a entender. Pues se llama Ninja Warrior. Seguro Kamaitachi es Warrior. Guerrero. A ver, dime. ¿Kamai? Entonces, ¿no? A lo mejor, ¿eh? Son capaces Porque estos, el güey. tacho a lo mejor pluraliza. Pero Kamai, no. A ver. A ver. ¿Kamai no era un jabón? ¿O Pero, es un jabón? un jabón, pues yo creo que ya tronaron los Kamai, ¿no? Eran los que no dejaban que le anuncian unos lentes que los enjabonaban. Ajá. Y lo pasaron así por agüita y era el que no dejaba manteca. Kamai. El Kamai. Ah, claro, no dejaba manteca. De huevo. Que hablando de esas mamadas, uh-huh. fíjate que. ¿Por qué no? A ver. Ah, mira, vamos a ver. Buscar rápidamente. O sea, no importa, no le hagan caso a la pantalla, solo escuchen lo que Okay. tenemos que decir. Ok. Kamai. Kamai, Kamai, Kamai. Kamaitachi. Ah, no. Es corte causado. Caused by Whirlwind. Ándale. Es Oh. un monstruo mitológico de la mitología. Wow. Bueno, al menos ahí sí le trabajaron un poquito más, ¿no? Ajá. Porque El Ninja. Kunoichi, que es mujer, y no voy a. Va, Te había echado olvídalo. una descripción tremenda de Kunoichi Ajá. que nadie escuchara Es que nunca. Kunoichi es una palabra para definir a las mujeres ninja. Okay. Kunoichi. Y Okay. es un juego de palabras porque el ideograma chino está formado por uno, dos, son tres trazos. Pero en japonés el primer trazo es casi igual al Q de hiragana. De nada. El segundo trazo es igual al no de katakana. Y el último trazo es ichi del número uno en kanji. Entonces forman la palabra kunoichi por el Kunoichi. orden de trazos. Significa mujer. Mujer. Pero kunoichi no significa mujer. O sea, es un juego de palabras. Significa pinche marimacha. Significa, vamos a rompernos la madre. Pues soy la chava. Hola, Con la chavo. chava. Escenario 1. Un amigo decía estanque. ¿Ya llegaste al estanque? ¿Al No. estanque 3? ¿Ah? ¿No sabes dónde están los buenos estanque? Estanque. ¿Trae tenis? Trae tenis. ¿Trae unos crocs? ¿Ya viste? Y aparte tiene como que forma, su cuerpo es como de instructora de aeróbics de la televisión de los 80, los ¿no? 80. Sí. Sí, está como gordichida. Pero porque es buena, o sea, una ninja, yo creo que una kunoichi, una kunoichi. Jamás podría ser buena, ¿no? Tienes que ser japonés así de nacimiento, ¿no? Ni siquiera Nikkei ni nada de esas cosas. Sí, no, no, no. Entonces, yo no entiendo por qué. O sea, realmente no es buena natural. Mira, vas. No,
la alfombra no combina con las cortinas, Mili. Mira, esos son como unos revolucionarios nicaragüenses. Como Fidel Castro. Ajá, exacto, sí, son como cubanos. Y tienen ahí sus motos. Son más grandes que ellos. Ese güey era como... Ya, le puedes aventar, uh-huh. las motos. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ahí ya lo estoy picando. Eso, güey. Tómenla. Órale, una motociclazo. Pero no puedes caminar con ella, nada más puedes tenerla así de Soraya. Ya le di en la mano, Soraya. A ver, espérate. A mí ese güey es Mario Bros. Y Luigi, ¿ya viste? ¡Mamma mía! Es para despedir el jefe otra vez. La construcción. Ya vienen pues un chingo de clones, pero así con el cuchillo con el que tiene para... El que tiene dientecitos, el depredador. El cebollero. El cebollero. Creo que está mejor que lo que habíamos jugado las dos últimas veces, ¿eh? Creo está que mejor. Tiene mucho más. No. Sí, entonces no fue una brutalidad. ¿Cuántos gameplays llevamos? Llevamos el tercero. El Choryuken. Recuerden, busquen las videoreseñas de dos güeyes que son encantadores, Jesse y Joystick. Yo los conozco personalmente. Son a toda madre. Sí. Te tratan bien, son excelentes anfitriones. Cuando nos invitaron, ¿te acuerdas? A su estudio. Y su pasión es la música. O sea, sí, tienen un estudio allá en una casa, en el desierto de los Leones. Sí. Increíble, increíble. Y Jesse y Joystick le están echando muchas ganas a las reseñas cantadas. Claro. Ya llevan tres, ¿no? Llevan tres. Llevan Diablo 3, Destiny, Bayonetta. Que son un éxito. Ya están preparando, creo que su nuevo sencillo. ¿Ya? Ya, creo que ya lo estaban preparando, están en preproducción y todo eso. Ya agarré una caja. Ay, güey, ya, de Mega Man. Ay, qué bueno. Ya salió, híjole, ¿qué es eso? Pinches changos. Te digo que son como Michael Jackson atrapados en el cuerpo de Alejandro Ríos Panteón. Estados Thriller, el Panteón. Y su joroba es lo de hoy. Y ese Joystick podrían hacer un gran... Seguramente, seguro harían un arreglo. Un arreglo, vamos a ver. Ya no hay Michaels. No, ya te los... ¿Y ahora? Ya se mueve solo. A ver, ¿qué vas contra el jefe de nivel? Ya, agárrate. A ver. Sí, tú te pone... Uy, otro... Otro Fidel. Fidel y Raúl. Fidel y Raúl. Otro Mario y Luigi. Eso es en a propósito, güey. Sale, es verde, el otro es Mario, sale en el mismo tiempo. Michael Jackson, Panteón. Ahora, ¿qué pedo? Que esta parte está cabrona porque te van cayendo bombitas. Bombas. A ver, pero te al parecer un poquito antes la sombra. Está muy cabrón. Yo ni vi. No, no te avisan. El poder chingón ya. Bueno. Ay, cabrón. Ok. Sí se ve la sombra. Sí, pero muy poquito, Ching. Y esos güeyes traen así, pues, pura arma blanca, culeros. Pero yo traigo. ¡Ay, no es! ¡Ay, güey! No mames. Ya tienes se poquita le vida. Le reventó el tímpano ese negro. Ándale, pues. Híjole, ya valió madre. Si este güey quién. Super. Uy, no, pone guardia. Uy, no. Uy, no, me salió Freddy Mercury por atrás de la verga. Vámonos. ¡No! No, man. Chingao, no lo logramos con Kunaichi. Vamos a intentarlo con Ninja. A ver, voy yo. A ver. Estamos consumiendo Paquetaxo. Que es la lección favorita de Choryuken. Vamos con Ninja ahora. Pero la queremos comparar con el Big Mix Stange 1 Start Operation. Big Mix, es que sabes que lo pusimos en Hard. Sí. Tú dales a su madre. Big Mix, que ese es de Barcel. Uh-huh. Y trae Arelos, que son aros. Hot Snacks, con K. Valentones. Los valentones son una... Churritos, fritos ricos y tostachos. ¡A huevo! 6 botanas en una. No mames. ¿Quién inventó esto? Que sea presidente el que inventó esto. Ahí está. ¡Ay, güey! ¿Ya viste? Ninja tiene un cuerno. Trae cohetes, güey. Trae chacos también, ¿no? Ya. Yeah. Los apaña. ¡Wow! ¡A huevo! Los pone como sus pocos, ¿no? Uy, pero este no tira patadas, ¿eh, doctor? No, pero no, pues, ¿no? Puede saltar. Ni salta. ¿No salta? No.
Ah, pero qué tal ese movimiento. Es ah, no, sí saca. Traen chacos como los de Pantro, que serían unas garritas. ¿Para qué servían esos chacos? Chacos de Pantro para nada. Para nada, ¿verdad? Y aparte. Nunca los usaba. Así traían una pinche cadena como para. Pero algo escondía dentro de los chacos, ¿no? Ah, tenía como así gas para dormir y cosas así, ¿no? O ya le estoy inventando. Yo creo que ya estás inventando. Ay, güey. Ya no me acuerdo. Ay, cabrón. Ya estoy viejo, ¿sabes? Porque el otro día estaba pensando, ahorita que estábamos hablando de Kamai. Me estaba viendo al espejo. Ajá. Durante mucho tiempo y noté que tengo el cabello muy canoso, okay. Pero yo sufro de canicie familiar, okay. O sea, es hereditaria y desde que yo era chico ya tenía canas, tenía 5 o 6 años. Entonces, pero ahorita ya me vi y dije, no. Yo creo que sí la voy a armar, ¿eh? Sí, ya lo ganaste. Porque además ya los puse a todos del mismo lado, entonces sí, ya los subyugaste, ya no tienes que estar cuidándote, Lani. Ya échales el chingón al huevo. Uy, Lani. Primer nivel completado. Stange 1, target, destroyed. Órale. Adiós, maceta. El stage 1 es target. El otro es Kmart. Circuit City, que ya ni existe. Ahí va el ninja, que se llama Ninja. Ninja, vamos, Ninja. Órale, pendejo. No mames, esos güeyes no se lo esperaban, ¿eh? Así los mandó el jefe, así de, va a llegar un güey. Vamos a dialogar con ese güey. Nomás traigan el machete de fuera por cualquier cosa. Por cualquier cosa, y huevos. No hay nadie que diga, retirada, no siguen caminando. Ahí ven al compa de adelante, ese güey, qué pedo. Trae su máscara de Oni. Porque Oni, ustedes no están para saberlo, pero es la forma de decir demonio en japonés. Todos los diablos siempre tienen cuernos. En todos lados siempre les ponen cuernos. Alguien debe haber visto al diablo alguna vez. Porque siempre a todas las... Yo no me explico por qué. No sé. Pero sí, órale. Ese sí es Luigi, güey. Es Luigi. Luigi Pepperoni. Y total que estaba. Ah, entonces me estaba viendo al espejo y dije, frente al espejo y dije, estas canas. Mientras pasaba mi mano por mi cabello. Por tu barba. Por mi barba. Ajá. Entonces, y aparte como mi novia es más chica que yo, pues así vi mis canas. Estas canas. Y dije, no, no mames de esas madre. Ahí está Luigi, ese sí es Luigi. Ese es como un Ken punk, ¿no? Es como el hijo de Ken y Blanca. El hijo de Ken que se volvió así como desvalido, ¿no? Así se dio al catre, ¿no? Y se fue a vivir solo a la calle. Es Ken crudo. Es el Freddy Mercury, los niños. Bueno, total que resolví pintarme el cabello. ¿En serio? Sí, no estoy tan viejo en realidad. Pero me voy a pintar el cabello con Grecia en 2000. ¿En serio? Y descubrí que Grecia en 2000 ya no existe. No. Y me sentí más viejo. Así es, Just for Men el de hoy. ¿Es el bueno? Sí, nosotros veíamos los comerciales de Grecia en 2000. Pero ya no hay ningún otro. Es como la Cresta, ¿no? Chispagel. ¿Ya no hay Cherry tampoco? No, ya no hay Cherry. Ni la Fresca Aérea. Pero ¿te acuerdas del comercial de Skulls? ¿Sí? Frescura, tarara, es frescura en acción. Skulls. Ya, no, ese comercial ya no existe. ¿Ya no? Pero sí hay Skulls todavía. Sí, las Skulls van con todo, ¿eh? Están más fuertes que nunca. Pero si no avanzas, no van a dejar de salir esos güeyes. Pero es que no me dejan. A ver. Hasta que se trabe la pantalla y ya. Ok. Estamos recordándoles los que nos acaban de sintonizar. Ahí está, ahí está. Huevos. No, ese güey lo aguantó. Sí, pero. A la verga. Este pinche güey siempre se. Órale. No supo ese güey que la pasó. Y trae también sus tirantes con picos como los de Pantro. Que son como de. Ajá. Órale, como un terminé, como un alien. Como chingale. Siento que me va a poner mi madre. Uy, ya les echó el gol. ¡El gol! No, ya, ¿cómo puede seguir caminando ese cabrón? Por abajo. Agárralo, eso es agarrándolo. ¡Órale! ¡No, me agarró! ¡Uy, no! ¡No, no, no me mates! Con este poder me lo desmadro. Sí. ¡Bien, Lani! ¿Ya se acabó? No. ¡Ah!
No, está largo, güey. Mira, una computadora moderna. Uy, chingo. Ah, tienes que agarrar monos. Trama. Bueno, pero ahí vamos a poder continuar. Uy, ya me veo. ¡No! Te toca con Kamenichi, o ¿cómo se llama el otro güey? Con este, Kamai. Kamaitachi. Kamaitachi. Yes. Game over, man. ¿A quién se le ocurrió eso? Kamaitachi. Comenzar la operación. No, ya lo habíamos empezado. Bueno, no importa. Ay, güey, tiene más personalidad. La Chompu se podía cargar. La Chompu. Tiene cola como de... Es como un Koopa. Pero como una campamocha es, ¿no? Creo que es el más chingón. Definitivamente acabamos de encontrar nuestro... ¿Cómo lo agarraste? Con el... X. ¿Lateral? Este... Ah, ok. Es que lo necesito, güey. Uy, ese güey... ¡Uy, trae la guitarra! Trae cuerno. ¡Ay, ve! Lo agarró y lo puso. ¿Y dejé atrás el pasado o ahí? No, este güey sí está chingón. Uy, ahorita me los chingo. ¡Ándale! ¡Hijo de la chingada! Y también los bracitos se les tiran a ese güey, ¿eh? No le puedo esperar. No, a ver, llévale por atrás. No, con no agarra, no. Con aquí sí, yo ya le puedo agarrar. No, sí, pero este güey no lo tiene agarra. Ahí está. Ah, wow. A ver. Ay, por arriba. Es como uno de los Hammer Bros, ¿no? Como un Hammer Bros humanizado. Como un Hammer Bros. Ay, no me acordaba de Hammer Bros. Tiene... Uy, no mames, el Michael, padre. Ya puedes echar el poder con el de arriba, echar el poder. Ese. Uy, no le costó nada. Es que este güey es el débil rápido. Seguro. El ninja estaba chingón. Creo que ninja me gustó más que la muchacha. Sí, porque la muchacha del tanque de gas. No le fue de la verga ese güey. No nomás venía con mi guitarra, quería dedicarle una pieza. Órale, bueno, no le pasó de todo ese güey. Mi guitarra se para por más ñonga. Que no tiene son como para correr. No. Con su disfraz. Ok. Esos ¿quieres poder, eh? Sí. Espérate, porque seguramente los puede echar la hélice en la gente, ¿no? Está bien, muéranse, putos. Vamos. Corre. Oye, ya cambiaron de color los uniformes, ¿eh? Sí, esos güeyes ya son de los más picantes. Cabrones. Ah, ya me lo iba a pendejear. Sí, mira ese puyo. Ah, hijo de la chingada. Ahí viene que venga, weón. Qué compase, güey. Qué compase. Ay, güey. Ay, güey. No, si es Ken del sí semáforo, ¿no? Chingón. Ese güey. ¿Qué mezclado con esta... ¿Cómo se la rockera esta de... Roto. Ah, no, es Charlie Montana ese güey, ya valió madre. Ninja es la opción. A ver, voy por ninja. Charlie Montana. Bájale de huevos. Pa' mí que eres culero. Bájale de huevos. Ahí está, vamos ninja. No me falles. Que no me acordaba que los botones del control de Super Nintendo, los morados, son convexos y los lilas son cóncavos. Eso está súper. No tenía razón de. ¡Ay, güey, eso! No tenía razón de ser y sí se siente medio incómodo, pero. Una madriza que me están poniendo así. Ninja lo tiene que lograr. Yo creo que un mono es para cada stage. O sea, yo creo que no todos sirven para lo mismo. No, ahora sí empecé muy mal, ¿eh? A ver, ya. Ahí está. ¡Oh, qué la chica! No, ahora sí no le estoy armando, ¿eh? No está haciendo mi mejor stage. El pinche robotote ese me está rompiendo mi madre. Aparte de su madre, güey. Ve ya la vida que me queda. ¡Ay, güey! ¡Una quebradora! No, sí le fue mal a ese güey. Ahí está. Sí, es que solo es. Uy, ¿sabes qué? Cuídate mucho. Porque... Sí. Ya me pusieron en mi madre. No, necesito otra oportunidad, ¿estás de acuerdo? A ver, sí, otra. A otra. Ver, sí. Otra. No pude haber jugado tan mal. A ver. Fue el robot, fue la culpa del robot. A ver. Ahí está, ninja, vamos. Tú y yo podemos hacerlo mejor.
comienza la operación. A ver. La chompu, ahora, ¿quién se la...? Eso. No, voy bien. Otra vez la chompu. Ay, ¡ay, no! ¡Qué mal se vio ese güey! ¡Qué gay se vio! A ver, ya, ahora sí, el robot. Y aparte te ven como una hora para acabar, ¿no? Ahí está, güey. No, 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 ya no es suficiente. No, pero ahora sí lo voy a repasar un poco. Ahí está. Bien. Ahí está. Eso. ¿Qué? Órale, pendejo. No, levántate, güey. Tus, órale. Esa. Uy, no, el sacacaca. Bien. Órale. Órale. Ahí está el Freddy Mercury. Pinche chango. Yo también puedo. Sí, el Michael es como franelero, ¿no? También hay varios. Digo, sin ofender al gremio, ¿verdad? Son tan, tan chidos. ¡Ay, el gos! No mames, no le tiene nadie. Ahí está. No, ya le agarraste el pedo, la Ninja Warriors. Es el campeón, ¿eh? Nos lo estamos pasando por. Está increíble. Los chanos. Vamos para adelante. ¿Quién hacía esta madre? ¿Taito? ¿Sí, Taito. La música de esta madre sí no sabía en el de Red Bull ni a chingadazos, ¿eh? No, no, no le echaron ganas a la música ni al diseño de personajes. Como que todos, ya viste que todos son como. Como drags. Y que traen sus tirantes con picos. Sí, traen una onda y perversona. Sí, perversona acá, medio sadomasos, ¿no? Trae sus muñequeras con picos. Cierto, sí. No, se me hace que sí les gustaba ir a la perra. No puedes destruir a esas madres, no creo. Uy, qué vergüenza que pusieron. Ahora. ¿Cómo ves esa? Aguas con la gente. Ese güey no se fijó. No, espérate. A ese güey, a huevo. Ahí quédate, que la cae ese güey. Tenía su chiste, ¿eh? Tenía su chiste este juego. Ah, claro, no cualquiera pasa de listas así. Pinche, que... Ahí está, ah. El Charlie Montana. Y aparte me levantan justo en la hélice, qué poca madre. No, se la mamá. Y ahí yo voy a repartir chacazos para acá. Pues. Un chaca con chacos. El chaca de los chacos. Ya venden cerveza Nochebuena, esa es la buena esa noticia. Esa es la gran noticia del año. Ya hay Nochebuena. Una de las mejores cervezas del universo. No, Nochebuena. Ahí está este pinche rojo. Cerveza obscura estilo Bock. Espérate que ya me van a romper mi madre. Ahí está. No, no, qué mal. Ay, mira, no. Apaña el robot y te los chingas. Eso. No, qué mal. Uy, uy, energía. Ah, me la subieron toda, güey. Te comiste un tanque de mi mamá. Ahí está, no, hombre. Agárrense ahora sí hasta. De aquí no paro. ¿Qué pedo? ¿Por qué se cubre la cara ese pendejo? Me acabo de preguntar yo. Es robot, güey. Sí, no vayan a creer que soy el robot, ¿no? Pues voy a tapar la cara. ¿Qué va a decir mi familia? Con sus pinches brazos metálicos. ¿A qué sale de la puerta? ¡A huevo, mira! Uy. No, no, no. Plot twist. Ay, quería que saliera del otro lado. Ay, güey. ¡Ay, cabrón! No, qué culeros. No, ¿sabes qué? Pásatelo del otro lado otra vez. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, ese güey! ¡Uy, no! ¡Sí, sí puedes, Lancha! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Lani! ¡Lani! ¡Lani, tú puedes, güey! ¡No, sí! ¡Uy, me está! ¿Tiene guardia? Sí. No sé, de repente la echa. Creo que sí tiene, ¿eh? Ahí está, ya, creo que ya los tengo del mismo lado todos. Ahí está. ¡Huevo! Sí, ya, ahí no, no. ¡Ay, sí, no! ¡Ay, pinche güey! Ahí la llevas, ¿eh? ¡Voltealo! ¡Chinga tu madre! No mames, no lo pude agarrar. ¡Ay, cabrón! Uy, no. A ver, tú puedes contra el pinche Leatherface. A ver. Vamos a hacer otro intento. A ver. Rebo Emag. Así le vamos a poner en nuestro blog de videojuegos. On Sage. Pues ya la repasamos, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a la muchacha. No mames. Híjoles. ¡Bravo! ¿Desde cuándo no oías eso? ¿Desde la primaria? Desde la secundaria. A ver.
Uy, no. No, me mató. Uy, no sé qué pasó. A ver. Es que no lo entiendo. No, no funciona este viejo. Ay, mira, afecta también a ese viejo. Eso, por la espalda ya te lo chingas. No, 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 pero primero tengo que... ¡Ay, güey! Mira. ¿Ya te fijaste? Ah, no, viene el robot. Es que nada más funciona el... Tres botones. Sí, son tres botones nada más. Como los tres lunares de Kerigma. De Kerigma, claro. Esos tres botones de memoria. Ah, y aparte la agarres y la haces para abajo, hace un distinto. De la X. El que solía confundir con el B. Hoy te vienen de contratar este Jesse Joystick, ¿eh? De letrista. Sí, sí. ¡Ay, no! Ándale, no, ándale. ¡No, no, no! Ya échale tu poder a este cabrón. Ya, eso. Estos son los negros, sí. Por cubanos. Por rojos. Por balseros. Por balseros. No es cierto, nuestros amigos de Cuba que seguramente nos están viendo. ¡No, no es cierto! Porque tienen bloqueado el internet. Oigan, haciendo amigos, la sección favorita de Karki es haciendo amigos. Los amigos internacionales de Choriuque. No, no es cierto, no es cierto. Grandes deportistas. Sí, muy buenas personas. Grandes deportistas. Arreglándole así como. Ya, ya con lo que sea. Oh, y, no, grandes músicos, ¿eh? Grandes músicos. Bebo y Cigala. Sí, no, de ahí salieron todos los mejores salseros que conozco. Las mujeres muy hermosas en Cuba. Claro, claro. Los hombres muy guapos. Muy guapos, sí. Como este William Levy. ¿Es cubano? Sí. Sí. Y como Niurka, tenemos a Niurka. Niurka. Mujerón, ¿eh? Mujerón. Mujerón. Mira, yo le estoy mareado. Ya, ya agarraste, ya. Ahí va, no, solito. No, era tanto, ¿eh? Porque como que siento que le hace falta movimiento. Mira, cuando uno de esos güeyes se agacha, sí, ahí le tapé eso. Esos se ganaron por ojeras. Eso. No, preocúpate, los de adelante. Si es cierto, que se lleva. Ya cuando se agachan. Ya cuando se agachan, están a punto de echar el. ¡Ay, uy, pinches mamadas! No, espérate, espérate, espérate. Uy, ya te metes. Ahí sí, tú nada más para adelante, eso. Para adelante y arriba. Eso, pinche, que. Ahí viene Charlie Montana, echarle poder. Eso. No mames, ya lo tienes dominado, ya no hay nadie delante. Uy, y el Jean Reno ya se te. Uy, se le sacó un pedazo. Se le tuvo a punto, eh. Ah, güey. Caja en la maceta. Órale, ah, güey. Eso, y a ti. Chingas a tu madre. Sí, sí, tú. Eso, chinga. Es que se pone bien dócil el robot cuando le pones from. Sí, sí. Uy, con toda esta energía yo creo que sí la voy a armar, ¿eh? Yo también creo. No me golpeé este cabrón. Órale, le di unas cachetadas. Eso, ya lo tienes dominado el juego. Ya. Cachetadas. No, la, híjole. Por fanfarrón. Por fanfarrón. No, no, que no, puto. No, 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 esto está re mal. Todo por querer lucirme con la banda. A ver. A ver, va a salir por acá. Ajá. Ahí viene. Qué chingón. Acabó todo el filo de la. Cierren ese. Es un pinche lucidez ahí. Acuérdate que traes poder, ¿eh? No mames, tú sí. Uy, no mames. No, no, pero no, es que ya. Ahí por. Me confié, me estoy confiando. Ok. Apenas le empezaste a bajar vida a ojeras, ¿eh? No mames. No mames, no, esperen, se tengan madre, culeros. Y el pinche robot nada más está ahí echando desmadre, ¿eh? ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Cabrón! ¡Chale! Ibas muy bien. ¿Lo lograremos? ¿Cuánto nos queda? Uy, ya se nos va a acabar el tiempo. Maldita sea. Sí, lo vamos a lograr, cómo no. A ver, una última. A ver, voy a aventar con el que yo no he jugado, con Kunoichi. Ah, no, Kunoichi ya jugué, no juego con Kamaitachi. Kamaitachi. Voy con Kamaitachi. Este es de chingón. Ahí va. Primero agarro la chompo y se la refino en la maceta este. No voy a. No, nadie me va a tocar, ahora sí. Bueno, salvo ese punto. Y este.
Ay, güey, ya. No puede ser. ¡No! Ahí voy, no voy tan mal, no voy tan mira, mal. Vas a darle una oportunidad a este güey, otra al ninja y ya. Ok. A ver hasta dónde llegamos, Ninja Warriors, que salió en 1994, el año del mundial de Estados Unidos, fue en Atlanta. Y fue la mejor época, según yo, de Eugenio Derbez. ¿Sí? ¿Qué tenía? Tenía Derbez en cuanto. Ok, era buena. No, al derecho y al Derbez. ¿Fue el primero? Ah, sí, tenía el derecho y el derecho. Sí, de vez en cuando fue como la segunda temporada. Ajá. Ay, güey. Sí. Ven acá, yo, Nico. Ay, todavía vivieron todos, güey. Está chingón, Kamaitachi. Sí, está como ágil, pero está rarito. Sí. Ya que hagan el remake. Yo creo que sí, ya es momento de revivir todas estas cosas bonitas, güey. Como de Mayoras más. ¿Tú te emocionaste con el anuncio? Ay, claro que sí, no mames. ¿Sí? ¿Cómo no me voy a emocionar? Porque me venden el mismo juego que hace 10 años. Tampoco no es emocionante eso. Güey, pues es que... Pues nada más como que es como que lo corren en un monitor mejor y ya, ¿no? Claro. Yo no le noté muchos cambios a Karina. Así como para llamarlo remake, la verdad. Pues está shineado. Ajá. ¿No? Es como pues una versión con mejor definición. Los Halo. Con un retoque, ándale, como HD. Pero así, remake de Mayoras más. Que eso no es un remake. El de Ocarina of Time no fue un remake. O sea, remake que le cambien el motor. Eso sí es un remake. Que de hecho teníamos como esa Resident, ¿no? Como Resident Evil 1. Sí, eso sí está. O sea, que no le pusieron un skin. O sea, sí lo rehicieron. Pero la versión en alta definición de aquel remake, ese no es remake. O sea, no es remake del remake. Es una versión como shineada. O sea, lo que quiero decir es que para mí el concepto de remake es volverlo a hacer. Porque eso es lo que implica la palabra. Sí, claro. Ah, ya llegué al momento cabrón. Ya estoy aquí. Ya viene, ¿qué? Aquí tiro. Bolas. Ay, güey, te voy bien, cabrón. Hijo, le vas a llegar ya bien molido. No, ah, no, pero te va la vida, ¿no? Claro, sí. Sí. Nada más tengo que llegar aquí a la vida. Ay, quemé el poder que pude haber quemado con el de la sierra, carajo. Sí. No, pero ahorita te viene. Ahí está. Ahí viene. Vente para acá, cargala. Vente para acá. Ahí está el jefe. Véngase. Me voy a parar acá. Ah, no, en medio creo que es mejor. Ahí está. Repartiendo caña desde el primer golpe. Ahí está. Lo voy a hacer. Momento de poder. Ahí está. Uy, no mames, sí estoy repartiendo así leña, ¿eh? La estás poniendo en su madre de una manera impresionante. Y todavía te queda, o sea, tienes más energía tú que él. Ay, no, no te emociones. Vas mal, Ancho, vas mal, cuídate. Te está madreando. Te está rompiendo tu madre. Ay, es que te está ayudando ese güey. No lo destruyas. Ya, otro putazo ya, ¿eh? Ay, güey, sí, con Antonio. Se fue con... ¡A huevo! Se fue con Tokio. Ya pasamos segundo nivel, vamos, pero en chinga, ¿eh? En chinga, esto hasta que no se acabe. Que speedrun de 24 horas. Okay, a ver. Speedrun, hoy les ofrecemos las nalgas. El Mario Bros, creo que hasta tiene bigote. Ahí está el metro, abandonado. Aquí como que ya valió madres, ¿no? O sea, ya se les acabó la variedad de enemigos. Ya vimos los chavos. Es como la línea 12 después de Ermita.
La que está reparando ahorita. Ajá. No mames, el otro día fui a buscar una pieza por allá. No me acuerdo qué está haciendo el metro, era. Así estaba culera. ¿De las nuevas? Ajá. En la última, donde para ahorita. Ahorita no. Ay, no, lo que no tengo aquí. Del trome. El trome. El trome. Te entra tanta dieta. Eso es que. Tengo que bajar la aplicación. Ok. No, mira, yo aquí ya como cuchillo en mantequilla voy, voy. Ah, cornel de fanfarrón. Está tranqui, Y tiene voz el robot. Claro. Se le dice, pa. Se le programaron eso. No, cuando se esfuerce el güey. Que diga papá. Que diga papá, papá. Ah, creo que sí tiene defensa haciéndole para el lado contrario, güey. ¿Cómo, para el lado contrario? Creo que sí. Ay, qué incómodo, qué mierda. ¿Quién hizo este juego? ¿Ramplosoft? No es cierto, ellos hacen juegos excelentes. ¿Ramplosoft? ¿Qué juego tiene Ramplosoft? Combate Mexicano. No mames, ¿está bueno? No, ¿nunca lo jugaste? No. No mames, hay que hacerle un retro review. No, no, ¿para qué? Mexicano. ¿Era de arcade o qué? No, para computadora. No mames, ¿no? ¿Y quiénes salían? Peleaban así como los estereotipos mexicanos y la verdulera. No mames. Contra Salinas de Gortari. Que me suena haberlo visto. Pues estaba bien bueno. Estaba bien bueno porque tenían poderes especiales. Me dejó un juego de peleas. ¿Y Salinas? No. Tenía un poder que les empezaba a leer un discurso y se dormían. Ay, qué chido. Y luego les echaba así un pajo de billetes. Iban corriendo y lo agarraban. Y se los madreaba. Y el superpoder de ese güey. Ay, tenía uno, el dedazo. Ay, no. Y cayó un dedo gigante así. ¡Wow! ¡Chingón! No, estaba increíble. Y había uno. La fresa. Ajá. La fresa agarraba, tenía un poder y pues hablaba por su celular, de esos grandotes. Y llegaban los guaruras y te rompían tu madre. No mames. Estaba bien chingón ese juego. ¿Qué habrá sido de Ramflosoft? ¿Alguien sabe qué fue de Ramflosoft? ¿Alguien sabe qué fue de Ramflosoft? Repórtense, por favor. ¿O quién era Ramflosoft? Eran de Guadalajara. ¿Ah, sí? Ajá. Qué chingón. Muy bueno. Ahorita vamos a buscar videos en YouTube. Ah, ya me rompieron mi madre. Sobre cama. Te toca tu última. Ya, esta es la última. Okay. Ya nos vamos. Ya está. ¿Cómo nos pagan por esto? Game over, man. Solo los fans de Choryuken saben por qué decimos eso. ¿Quieren ser fans de Choryuken? Pues vean los videos. Recétense los otros videos. Uh-huh. Espérame, le voy a poner pausa. Ustedes están viendo pausa en sus pantallas. Ajá. No hay pedo. Así. Voy a destapar mi cerveza. Mi cerbatana. Mi cerbatana, aquí está listo. Eso es todo. Ok. Prepárense para la trivia de fin de año que vamos a regalar un pavo. No. ¿En qué minuto Densho pone pausa en el video para destapar su cerveza? Un pavo Parson. Un pavo Parson. Y no, así tú ahí. ¿Acaso me ven? Mira, después de echar las macetas del edificio. Órale. Yo nunca había usado a Ninja. Está chingón Ninja. Mi favorito sin duda fue el robot. Bueno, ¿cuál robot? El último robot el que usé. Kumatachi. ¿Cómo dabas chacazos? Con X. No, güey, con esa madre. Güey, pues le fue muy mal ese güey. Puta, y el que le tocaba la chamba del aparador no le echó ganas. Hizo el mismo. Estás despedido. Güey, pero es que nada más tenemos dos colores de falda y tres de blusa. No me importa. Ay, es que cuando... Eso es lo bueno, que cuando hace el dash con su disfraz... ¿Se los lleva? Les da un putazo. ¡Huevos! No, man. Es pobre enano. ¡Hola, enano! Ay, güey, ya te sabes. Ese güey sí es nuevo. Ese güey es nuevo. El chambelán. El chambelán.
Uy. Ya tenemos, están variándole, va bien, ¿eh? Va bien, va bien, Ninja Warrior. Ninja Warrior está bien chingón. Queremos remake HD para ellos. Consola virtual ya. Ella está en ese jardín. ¿Te acuerdas de esa canción? No. ¿Quién la hacía? Este, Tropical Forever. Ah, ya, claro. Pero no, no me acuerdo, no era de mis favoritas. ¿No? No, no. Era su chambelán. Me dieron del traje irme a buscar. Suspiré cuando la miré. Órale, un camaleón. Era lo que soñé. No es que yo sea gorrón. Si quieren soy chambelán. Tropical Forever, sí, fue una banda de... Uy, no, ya se subió a la tele. Ay, güey, te bombas, vamos. No, 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 sí, ya lo sé, puta. Me cagué, me cagué. Así ese güey. Ahí viene. Ay, es que no le puedo pegar con este. Yo creo que ese efecto así en EGM le pusieron 10 por eso. ¿Por el efecto así? Los efectos especiales increíbles. Ah, mira, si no pudiste pepenar. Sácate a la verga, cabrón. Uy, ya. Bomba. Echa tres, creo. ¿Dos? Ah, huevo, ya tenemos ya medidísimo este puto. Te traemos bien checado, marica. Ahora con las dos palomitas azules de WhatsApp, te chingas, pinche puto. Ahí va todo eso, agarra el pepe eso. Órale, pepe. Uy, no, man. Me le valió verga a Ninja, ¿viste? ¡No! ¡Puta, ahí estamos andando en matarlo! ¡No, otra, 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 otra! ¡Salud! Game over. ¿Qué, vas con Ninja otra vez? Sí, Ninja es la neta. Ay, agarré la botella. Ok. Ya está muy dominada esta parte. Centro comercial. Ah, pero creo que no, ni te dejaron desde el inicio, nada más. Ah, no, sí te dejan hasta atrás. Sí, ahí están los atrapadores, gacho. Sí, pero ahorita... No, está fácil esto. Hijo de la chingada. Y aquí no hubo... Sí, el chiste es guardar vida para llegar con el... No, con el jefe. Go, go. Ahí está. Párate, puto. ¡Huevos! Ok, enano. Pinche gel. ¡Ay, cabrón! Ahorita no, ahorita. Está horrible ese modelo, güey. Está apretando los dedos. Por eso está. Muy bien. Huevos, pendejo. ¿Ya no? Ah, el chambelán. El chambelán, el trajeado. Ese es como Pitbull, ¿no? Vale. Son Sai y Pitbull. Sai y Pitbull. Pero espera, descubrí algo, mira, chicos. Ay, güey, ya sé cómo era. Y se echa el fueguito. Una vez que lo dejas neutral y la apachurras cuando esté hasta arriba. Huevos. Chingón. Y para que se te acerque, pues van a pasar 7 años. Ven, puto. Ah, ¿sí? Chinga tu madre, cabrón. ¿Cómo ves? ¿Cómo vio? ¿Cómo vio? Uy, ahí hay vida. Ya. Primero madrealos. Ay, no te las unieron toda, ¿eh? Pinches güeyes. Como quinceañera. Ay, cabrón. No, nada más si se dejan venir todos los polis. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya estamos en el video wall. El video wall. Super moderno. Vamos a recibirlo con la riata, ¿no? Va, venga, va, con riata. Eso. Que los primeros madrazos no le hacen nada, ¿eh? No. Nada, son... como la cascarita que le tienes que quitar. Ajá. A ver, las bombas, dos bombas. Que siempre las echo allá de lejos. Uy, qué es. Y aquí. Ah, sí se protege. Sí. No, lo tengo que agarrar. Ahí está. Uy. Ande, uy. Uy. Ok. Ande. Uy. Uy, papaya de Celaya. Una nada más. Con todo y tú. Te vas a la huevo. Ay,
No mames, qué verguiza. No, bravo. Un aplauso, me merezco un pinche aplauso. En Hard. Yo creo que, pues, este es el mejor ejemplo del compromiso de Choryuken con la banda. Con la banda. Pues, nivel 4 nada más para que se den un quemón y digan si quieren seguir viendo esta cochinada. Ok, ya pasan los desagües. Pinche mano otra vez. No, ya. No, es que la variedad de enemigos está bien pinche. Sí. O sea, ya hablando en serio, está culero. Sí. Por eso lo pusimos, la verdad, no lo pusimos para sorprender. Aquí en Choryuken le damos la oportunidad a todos. En Choryuken, todos los juegos tienen una oportunidad. Exactamente. Hasta las pinches chingaderas como esta. Ok. Eso lo aprendimos de la mamá del Kirk. No es cierto, no es cierto, señora. Ay, me cayó una bomba. Es la mamá del Kirk arriba, te come un avión, ¿no? Ay, ese cabrón. Uy, ya me. Estamos como en el drenaje, ¿no? Ya se pasa, ¿sabes? Como a lo chingón. Es Acapulco, ¿no? Sí, sí, exacto. La costera amigo de Alemania. Ay, me gasté el poder. Ah, cámara, pendejos, yo puedo hacer lo mismo. Checa. ¡Eso es suciosa! Órale, escucha bien. Pinche Charlie Montana no se acerca para escupir, no tira ningún madrazo, pero... No, es súper maricón, no hay que ver, es súper chévere. Sí, es súper bárbaro el pinche. ¿Qué es? ¿Un campeón? Jean Reno. Jean Reno se va al carajo. Que se parece también al de Cabá, ¿no? Ese güey. Sí, exacto. ¿A quién se parece? No, el otro. Sí, sí, sí. Al que era hermano de la... Ajá. Que el Sai. No había reído tanto. ¿Qué? ¿A poco ya el jefe así? No sé. Ay, güey. Uy, un tanque. ¿Qué? Ah, pero ahora tenés robots rojos. Ya. Igual los robots rojos. Sí, nos la suben, pinches robots putos. ¿Viste el trailer de la película de este. Neil Blomkamp? ¡No! De... Y yo. ¿Chapi? Le tengo fe a Neil. Todavía no ha hecho nada que me sorprenda. Porque la verdad, District 9. ¿No te encantó? Pues. Pues ya le paramos, ya. ¿No? Eso es todo. Ahora sí, esto es un game over para Ninja Warriors que no lo vamos a volver a jugar jamás. No. Es más, ahí ponle no y vamos. No. Gracias y no dejen de visitar. Pues todo lo que visitan. Exactamente. Elhype.com. Elhype.com. La Token Podcast. Exactamente. YouTube. Exactamente. Y... Levelup.com. OXM.com.mx. Comprar revistas. Compren la revista. Redbull.com. La sección de videojuegos. Diego Valenzuela es nuestro dios. Hasta luego. Stay metal. Ay, güey.